Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video responderé a una pregunta que me han estado haciendo mucho, la cual es: ¿pueden estar juntos un conejo y una cobaya o un cuyo? Antes de continuar, te invito a dejar un me gusta si este video te está gustando, te suscribas en el botón rojo que dice suscribirse y actives la campanita. Así te llegarán todas las notificaciones de videos nuevos de este canal. Sin más que decir, continuemos. Generalmente, muchas personas pudieran llegar a pensar que los cuyos y los conejos son más o menos las mismas especies. Pero no es así. Los conejos no son roedores como los cuyos, sino son lagomorfos. Y existen muchos riesgos si juntamos cuyos con conejos para que vivan en un mismo lugar, como en algún corral, recinto o cualquier otro hábitat. Entonces, respondiendo a esta pregunta, la respuesta es no. No es recomendable juntar cuyos con conejos por las siguientes razones. 1. Los conejos, como las cobayas, pueden llegar a ser gregarios entre congéneres, es decir, entre los de su misma especie, conejos con conejos y cuyos con cuyos. Cuando se mezclan estas especies, los conejos pueden llegar a lastimar a las cobayas y las cobayas de igual forma pueden llegar a agredir y a lastimar a los conejos por defender los juguetes, la comida, el territorio, etc. También al momento de que los conejos están en periodo de estro o entran en celo, pueden causar a las cobayas muchas lesiones, ya que son muy impulsivos y superan en ocasiones en tamaño a los cuyos, llegando así a ocasionarles heridas, mordidas, rasguños, etc. 2. Los conejos pueden llegar a ser más activos y enérgicos que las cobayas. Se ha descubierto que los cuyos necesitan estar a lo largo del día más tranquilos y descansando que los conejos. Los conejos designan más horas al día para estar en movimiento y más aún si los conejos son muy jóvenes. Así que por esta razón pueden llegar los conejos a incomodar a las cobayas y generar estrés. 3. La alimentación. Aunque los cuyos y las cobayas son 100% herbívoros y ambos comen heno, esto no significa que toda la alimentación sea igual para ambos. Los cuyos necesitan un aporte mayor de vitamina C, mientras que los conejos no. Además que el pellet para cuyos debe de ser ingerido por cuyos y no por conejos, por los ingredientes con los que está constituido ese pienso. Y de igual manera, los cuyos no deben comer el pienso o el pellet de los conejos por las mismas razones. Además que los conejos tienen una ingesta de alimento más rápida que las cobayas, así que se corre el riesgo de que el conejo coma más que un cuyo. 4. El lenguaje y la comunicación de un conejo y un cuyo son completamente diferentes y no se entenderán entre ellos. Recordemos que auditivamente los cuyos emiten una variedad de sonidos para comunicarse entre los de su misma especie y con su cuidador, mientras que los conejos se comunican corporalmente y harán un sinfín de movimientos para expresarse. Esto hará a ambos sentirse solos porque el conejo no entenderá a la cobaya y la cobaya no entenderá el lenguaje del conejo. 5. Los cuyos pueden morderle el pelo al conejo. Los cuyos, recordemos, son roedores y los conejos no. Esto hace que los cuyos estén royendo todo lo que está a su alcance y pueden llegar a morder a los conejos, trayendo consigo mechones de pelo, y esto puede ser muy doloroso para el conejo e irritante. Esto puede llegar a ocasionar riñas y peleas entre ellos. 6. Los conejos pueden contagiar a los cuyos.
el 82% de los conejos pueden ser portadores de la bacteria Bordetella bronchiséptica, la cual ataca a mamíferos y causa enfermedades en las vías respiratorias, tales como una posible bronquitis, distintos tipos de tos, neumonías, etc. Cuando los conejos portan esta bacteria, es muy difícil detectarla, ya que es inofensiva para los conejos y no causa reacciones. Pero para las cobayas es totalmente diferente. En los cuyos, esta bacteria puede ser mortal si no es tratada a tiempo por un veterinario en exóticos. También los perros, los gatos y los cerdos son portadores de esta bacteria y se ven más afectados los animales más jóvenes. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por verme, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!